Jueves, 9:47 AM, Val d'Anivers, Suiza. Jueves, 3:20 PM, planicies del Serengeti, África. Jueves, 10:03 PM, Desierto Mojave, California. Fuerza de impacto. Viernes, 10:05 AM, Washington, D.C. Observatorio NEATS, Sociedad de Seguimiento de Asteroides Cercanos a la Tierra. La trayectoria de los 10 meteoros se remonta a Rickenbach 1031. Ese asteroide es del tamaño de Texas. ¿Hay posibilidad de que también impacte a la Tierra? No, nos pasará de largo, gracias a Dios, pero no por mucho. Según esto, Rickenbach 1031 rozará nuestro planeta el sábado en la noche. Casi tan cerca como la Luna.
Jesús, tan cerca de una amenaza global y lo descubrimos un día antes. Con tanta materia en el espacio, me sorprende que no nos peguen tan seguido. ¿Seguro que los meteoritos que golpearon California, Suiza y África son parte del Rickenbach 10? Ah, sin duda. Precursores. Los pedazos más pequeños viajan con el asteroide, pero son más atraídos por nuestra gravedad. Es bueno que Rickenbach sea tan grande, si no sería arrastrado por la gravedad de la Tierra. Sí, lo sé, el tamaño sí importa. Aunque la única cosa que no puedo explicar es que cuando veo la toma de vigilancia me da este pico de energía cinética. Bueno, eso no puede ser posible. ¿Lo verificaste 2 veces? Sí, he analizado los datos 5 veces. ¿Qué diablos está haciendo? Tambaleándose. Una emisión de ese tamaño no puede ser energía cinética. Algo lo ha golpeado. ¿Algo como qué lo ha golpeado? Reprodúcelo en reversa. Buena idea. ¿Qué causaría que hiciera eso? Que lo golpearan por detrás. ¿Por algún otro asteroide? Sí, eso explicaría el impulso en la velocidad del Rickenbach también. Bueno, adelanta la proyección. Del presente más un día. ¿Qué? Muy bien, agrega mediodía. Del presente más un día y 12 horas. Ahora agrega otra hora. Un día, 13 horas. Esto no puede estar pasando. Impacto catastrófico, mañana 22:53. Mañana 10:53 de la noche. ¿Estás seguro de estos datos? Como te dije, lo revisé 5 veces, es correcto. Muy bien, necesito copias de todo y necesito las proyecciones en DVD. ¿A dónde vas? Al proyecto Cielo Seguro. Ni siquiera les importamos, nos consideran una molestia, ¿recuerdas? Bueno, quizás la amenaza de la destrucción de la Tierra supere sus inseguridades. ¡No cuentes con eso! ¡Muy bien! Covington. Madison, ¿qué haces aquí? Tenemos que hablar. Si se trata de Rickenbach 1031, descansa segura. Lo estamos rastreando. ¿Pero viste el tablero? Hubo un impacto. Hubo lectura de energía cinética que se disparó justo fuera de la escala. Mira, no tengo tiempo ahora. Tendrás que sacar una cita. No, solo dame 5 minutos. Solo quiero mostrarte ya algo. Ya te dije, no puedo ahora. Por favor, solo 5 minutos. Mira, voy tarde a una reunión. Dale el informe a mi secretaria, lo veré mañana. Mis datos muestran un impacto catastrófico mañana en la noche. ¡Por Dios, Madison! Si eso fuera cierto, ya lo sabríamos. Mira, solo mira los datos. Haz que tu gente lo vea. Querida, ¿por qué no vuelves a Needs? Dile a tus cabezas huecas que se relajen. El cielo nos está cayendo. Vámonos aquí. Thank you.
cancela mi reunión. Él es el general Dutton, copresidente del proyecto Cielo Seguro. Gracias por acceder a recibirme. Vayamos al grano, ¿de acuerdo? Creo que eres una alarmista en busca de publicidad. Y tienes unos 2 minutos para convencerme de lo contrario. Bueno, ya vio el archivo. Y los datos muestran que el asteroide chocará contra la Tierra a las 22:53 hora del este mañana en la noche. De todos los científicos del mundo que hacen lo que tú haces todos los días, ¿cómo es que tú, y solo tú, crees que este Rickenbach... 1031. Como sea. Está apuntando a la Tierra. No es así. No creemos que sea el Rickenbach 1031. Es el asteroide que se esconde detrás de él. Por eso nadie lo ha detectado. Admitimos que no somos perfectos. Los pequeños objetos como los que nos sorprendieron en California, África y Suiza son muy comunes. Son demasiado pequeños para poder predecirlos de antemano. Pero estamos de acuerdo. Creemos que estos son fragmentos del Rickenbach. Quizás lo fueron, quizás no. Siempre nos golpean pequeños objetos. La mayoría se queman en la atmósfera antes de caer en el suelo. O golpean en el océano antes de que lo sepamos. Pero los asteroides a gran escala como el Rickenbach 1031 han estado en nuestro radar por años. ¿Sabes, doctora? Creemos que sus descubrimientos en IT son algo como repeticiones de una película. Bueno, con el debido respeto, señor. Creemos que nos hemos topado con un asteroide desconocido que está en un curso y que podría destruir el planeta. Madison, ya tengo a mi equipo investigándolo. Como sabes, la tecnología NETS está años luz por delante de lo que sea que tengan en el proyecto Cielo Seguro. Y podemos ver cosas que su gente no puede. Oh, perdón. ¿Qué hay de los fantasmas? ¿También canalizas fantasmas? ¿Ah? ¿Y si tengo razón? Digo, ¿no es esto de lo que se trata el proyecto Cielo Seguro? Creo que deberían estar preparándose para disparar esa gran arma. Oh, esa arma grandota. Sí, esa mítica arma. Bueno, pedí una para Navidad hace 10 años y el doctor Santa Claus aún no ha llegado. Agradecemos que comparta estas inquietudes con nosotros, pero hasta que tengamos datos que lo corroboren, le pediré que mantenga sus preocupaciones en silencio. Sí, es solo una pequeña cuestión de seguridad nacional. ¿Así que quieren que no le diga a nadie? Sí. Entonces, que Dios los perdone. Kobe, ya sabes, lo próximo será platillos voladores en el lado oscuro de la luna. La señorita América es peligrosa. Voy a hacer que la sigan. Haré que revisen sus datos a fondo. Uno nunca sabe. Bueno, sé que el presidente no debería saber nada de esto. Tiene demasiados problemas en el Medio Oriente. ¿Por qué no? ¿Por qué no mantener vivo ese miedo y justificar todo ese dinero que ha gastado en el proyecto Cielo Seguro? Kobe, estaría de acuerdo contigo si funcionara. Pero lo que tenemos ahora es un láser muy caro que ni siquiera puede abrir una lata de atún. Y no quiero que la gente chismosa ande husmeando hasta que tengamos estos problemas resueltos. Entonces, si la doctora Taylor tiene razón, no tendremos solución. Eso no pasará ni en sueños. Mats, ¿pudiste hacerte con los peces gordos? Maldita mentalidad burocrática. No digas nada, no hagas nada y tu trabajo estará seguro. ¿Van a dejar que este asteroide nos pegue? No se puede evitarlo. Necesito que encuentres a alguien. Se llama Richard Donovan. Está en el área de Washington. Es un ex mayor de la Fuerza Aérea. Trabaja en el proyecto Cielo Seguro. Sí, creo recordarlo. ¿No estuvo involucrado en eso del arma de defensa láser? Sí, correcto. La que todos pretendían que no existía. Nada reciente, Mats. Sigue buscando. Sí, dame un minuto. No hay factura telefónica ni de electricidad. No hay factura de cable. ¿Segura que sigue vivo? Sí. Lotería. Déjame ver.
dado de baja, pero no dice si fue expulsado o renunció. 2 veces condecorado. Valor bajo fuego, así que el tipo es un héroe. Bien, eso es bueno. Muy bien. ¿Qué dice sobre el proyecto Cielo Seguro? Solo que fue transferido a un servicio especial en el proyecto Cielo Seguro. El resto es clasificado. Clasificado, sí, claro. Como si ninguno en la comunidad espacial supiese que Richard Donovan desarrollaba esa arma. Bueno, ya sabes cómo es el ejército. Todo tiene que ser mantenido en secreto. Sí, claro, como el Área 51. ¿Tú sabes sobre eso? Lo siento, ahora tendrás que morir. Cállate. Muy bien, ¿podrías averiguar si su dirección es o no un secreto de estado? Aparentemente no. Está en auto 45 minutos de aquí. Perfecto. Voy a necesitar algunas cosas. Bien, voy a necesitar otra. Gracias. Mayor Donovan. Tiene el tipo equivocado, señora. No, lo consulté en la fase inicial del proyecto Cielo Seguro en una conferencia hace 4 años. Doctora Taylor, ¿verdad? Sí. ¿Puedo hablar con usted, por favor, mayor? Ya no soy mayor. La Fuerza Aérea y yo decidimos que era de interés nacional que nos separáramos. Ah, es un marginado. Tenemos algo en común. En verdad necesito hablar con usted. No, a menos que me dé tips de agricultura. Es cuestión de vida o muerte. Por favor. Gracias. Si sus cálculos son correctos, el Rickenback fue golpeado por algo bastante grande. Por detrás, por eso es que no se ve. Y como Covington y Dodson no pueden ver algo tangible, ¿no creen que estén ahí? Exactamente, y porque trabajo en Nets, es como hablar con la pared. Proyecto Cielo Seguro intimidado por la sociedad de rastreos. ¿Quién lo diría? Bueno, entiendo por qué tienen envidia. Con todos los recortes presupuestarios, el proyecto Cielo Seguro se quedó atrás. Sus programas, su equipo, todo es obsoleto en comparación con lo que hemos desarrollado en Nets. ¿Confía 100% en sus datos? 99.9% sí. Entonces no está segura. Bueno, la probabilidad es abrumadora y creo que es muy buena como para ignorarla. ¿Y por qué acudió a mí? ¿Qué tan lejos llegó probando el láser? ¿Qué láser? Vamos, todo el mundo sabe que trabajaba en un láser para Proyecto Cielo Seguro. Esta conversación terminó. ¿Por qué? Hice juramento respecto a los asuntos de seguridad nacional, deberías saberlo. Entonces hablemos extraoficialmente. ¿Existe tecnología láser suficientemente fuerte como para desviar un asteroide? Doctora Taylor, me temo que voy a tener que pedirle que se vaya. ¿Habla en serio? Sí, lo digo en serio. Pero si hay un láser que podría salvarnos, debe ayudarnos. ¡En serio! Solo dígame a quién contactar y a quién ver, y nadie sabrá que estuve aquí. Ya saben que está aquí. Doctora Taylor, deje esto por la paz. No hay nada que pueda hacer al respecto, es tarde. Y se está metiendo en algo más grande de lo que sabe. ¿A qué le teme? Por favor, agarre sus cosas y váyase. Esto es serio. Thank you.
Hola. Kobe, soy Dutton. Lamento despertarte. Oh, sigo despierto, general. Estoy repasando los datos de la doctora Taylor. Recibimos un desarrollo muy interesante. ¿Qué está pasando? Me informan que la doctora Taylor se reunió con Richard Donovan esta noche. ¡Maldita sea! Sí, esa es una pequeña sorpresa que nos puede quitar un poco el sueño. ¿Alguna idea de lo que hablaron? Bueno, nada que decir. Nos tomaron descuidados, pero estamos trabajando en ello. Escuché una conversación en la puerta, pero... Donovan, por supuesto, le pidió que se fuera. Así que si escuchas algo diferente... avísame, ¿de acuerdo? Por supuesto. Y Kobe, recuerda... todo se ve mejor cuando sale el sol. ¡Dios! Dios, bueno, eso es todo. Se acabó. ¿Qué pasó? Resulta que Richard Donovan no es un héroe después de todo. No quiere involucrarse. Bien. Y me siguieron todo el camino de ida y vuelta como si yo fuera la amenaza. Matt, cálmate, estás empezando a dejar volar tu imaginación. ¿En serio? ¿La camioneta estacionada enfrente es producto de mi imaginación? Levanta la cámara de seguridad hacia arriba. ¿Qué camioneta? Gira a la izquierda. ¿Ves? ¿Ves? Evidente, ¿no es así? Solo intentan intimidarte. Pues no está funcionando. ¿Así que crees que son matones del general Dutton? ¿Quién más? ¿Quién es ese? No lo sé. Parece que lleva algo. Sí, parece una caja de pizza. ¿Pediste pizza? No. ¿Hay alguien más en el edificio? No, que yo sepa. Debe tener la dirección incorrecta. Bueno, ¿sabía en qué oficina llamar? Sí. ¿Sí? Reparto de pizza. ¿Para quién? La doctora Madison Taylor. Ella no pidió Espera. Pizza. Espera. Soy la doctora Taylor, te dejaré entrar. ¿Qué demonios haces? Algo raro está pasando y quiero saber qué es. La entrega tardó más de 45 minutos, así que la pizza es gratis. Pero yo no ordené esto. Mira, ya voy tarde. Pepe, pero espera, ¿y tu propina? Eso fue muy extraño. No abras eso. Puede haber un explosivo o algo así. No, quizás solo sea una forma poco convincente de meter un micrófono en el edificio. Hola, ¿estamos hablando lo suficientemente alto? Están escuchando. Reúnete conmigo inmediato en la ruta 4, kilómetro 25. Gira a la derecha en County Road 15 y avanza 3 kilómetros. Del granero a la derecha. Que no te sigan. Te creo. D. Entonces, tal vez Donovan no es un cobarde después de todo. ¿Vendrás conmigo? Creo que... debería quedarme aquí. No, porque conocen mi auto. Entonces llévate el mío. No puedo hacer esto sola.
Dios, espero que esto funcione. Funcionará. Solo agáchate. De acuerdo. Baja la cabeza. ¿Qué? ¿Lo ves? ¿Nos están siguiendo? ¿Qué? ¿Puedes verlos? No, está despejado. Estamos bien. Sábado, 6:05 AM. ¿Te siguieron? No. Creí haberte dicho que viniera sola. Él es Hockstetter. Lo que tenga que ver con computadoras, él es el indicado. Puedes confiar en él. Supongo que nos ayudaría a tener a alguien como tú, si estás dispuesto a correr los riesgos. Sí, cuente conmigo, señor. Creo que ya conocen a Mark. Ah, sí, el chico de la pizza. Teniente Mark Lewis, para servirles. Era mi mano derecha a cargo de maniobras tácticas. Y es el único de nosotros autorizado para entrar en Fort Kirk. Asignado ahí, en servicio Fort activo. Fort Kirk, ¿no es ahí donde está el Espera láser? Espera un segundo. Por favor, toma asiento, doctora Taylor. Puedes llamarme Madison. De acuerdo, Madison. Quiero aclarar algo, y aclararlo desde el principio. De ahora en adelante, todos cometeremos traición. Este es un delito que se castiga con la muerte. Si tienen algún problema, este es el momento para irse. De acuerdo. Aviso completo en pocas palabras. En el proyecto Cielos Seguros, yo estaba a cargo de desarrollar un láser, un arma de destrucción masiva, con el propósito de desviar los desechos espaciales entrantes. Se suponía que era ultra secreto, pero todos, incluidos ustedes, lo sabían. Pero hay algo que ustedes no sabían. Justo cuando se estaba completando el desarrollo del arma, se me ordenó adaptar una versión portátil, lo suficientemente pequeña para ser montada en un avión. Ahora esta arma fácilmente podría acabar con una ciudad sin ninguna radiación residual. Sería el arma táctica más poderosa. Construiríamos la primera, alguien construiría la siguiente, y la competencia de armas comenzaría de nuevo. Sin mencionar lo que pasaría si caen en manos de terroristas. Sí, pero no imagino el proyecto Cielo Seguro desarrollando un arma dirigida a la gente. Olvidas lo obvio, Madison. El proyecto Cielo Seguro fue supervisado por la Fuerza Aérea. Por el General Dotton. Miles de millones de dólares de impuestos invertidos en mi invento. Todo con el pretexto de salvar al mundo de las rocas espaciales, cuando de hecho se trataba de matar gente. Estos impactos recientes de meteoritos son buenas noticias para el General Dutton. Usa el miedo para conseguir el dinero que necesita, el cual no le darán si supieran sus verdaderas intenciones. Con el proyecto de Cielo Seguro, Dutton hace parecer que todo el dinero se está usando para la protección pacífica del planeta. ¿Covington estuvo de acuerdo con esto? No creo que lo haya sabido al inicio. Pero está tan involucrado que no puede salirse. Pero tú lo hiciste. Por supuesto que lo hice. ¿Conoces todas las historias sobre el proyecto Manhattan? Oppenheimer, la primera bomba atómica, sí, por supuesto. ¿Alguna vez consideraste el significado? La emoción de investigar termina en un holocausto nuclear. Sí, pero no se puede hacer responsable a la ciencia. Madison, eso es solo una justificación. Es un poco difícil dormir en las noches. Así que me hice tonto. Todas las pruebas críticas terminaron curiosamente en fracaso. Afecté todo el proyecto con códigos informáticos defectuosos. Nunca supieron que salió mal. ¿Estás seguro de que puedes hacer que dispare? Sé que puedo. Pero hay un problema. Una vez que disparemos este láser, no habrá forma de regresar al genio a la botella. La humanidad habrá cambiado para siempre. Si dispara ese láser, no habrá mucha humanidad de la cual preocuparse. Escuchen, no creo que entiendan la magnitud de la otra cara de la moneda. Si tus cálculos están mal, entonces habré disparado esta arma sin razón.
Una vez que Dutton se entere, no podremos dar marcha atrás. ¿Estás preparada para afrontar este tipo de responsabilidad? No podemos preocuparnos por un lugar en la historia. Tenemos que arriesgarnos. Tenemos que detener el asteroide y salvar millones de vidas. No tenemos otra opción. Lo sé. Por eso tomé la decisión de seguir adelante con esto. Solo espero que al final valga la pena. Hagámoslo. Muy bien, vamos. Buenos días, General Dutton. El presidente quiere saber de qué se trata este informe de noticias. ¿De qué informe de noticias me habla, señor? De este informe de noticias, que indica que la Agencia Espacial Europea ha detectado una anomalía con un asteroide cercano a la Tierra, el Rickenbach 1031. Oh, eso. Bueno, Señor, ¿representa una amenaza? Señor, nuestros científicos aún están evaluando la situación. Y esperamos un informe sobre eso más tarde. Más tarde. Ah, muy bien, entonces. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea nos hace quedar como idiotas. Ahora, usted entregará un informe completo al escritorio presidencial dentro de una hora. ¿Está entendido? Oh, sí, señor secretario. Entendido completamente, señor. Eso es Fort Kirk. Ajá. Pensé que sería más impresionante. Exactamente. La mayoría piensa que es una planta de energía, pero es solo la punta del iceberg. Las cosas interesantes están escondidas abajo. Bueno, ¿podemos acercarnos más? No debemos llamar demasiado la atención. Vámonos. ¿Cuántas personas hay? Unas 200 personas trabajan de lunes a viernes, pero tenemos suerte. Los fines de semana solo trabajan 22 personas. ¿Dónde está el láser? Está atrás de la montaña, atrás del edificio. Es una plataforma de lanzamiento. Es un volcán artificial. El cráter se abre hidráulicamente. Suena como algo salido de una película. Sí, como James Bond. ¿Qué tipo de láser es? Es un láser de fusión. ¿Sabes mucho al respecto? Sí, una reacción de fusión en cascada dentro de una cámara de contención magnética crea energía que puede disparar unas de partículas fotónicas. Estoy seguro de que no se perdió sus clases de física, ¿eh? A máxima potencia, este láser puede cortar la luna en dos. Desviar un asteroide es fácil. La parte difícil es golpear un objetivo en movimiento. Porque la Tierra se mueve y gira en su propia órbita. Tenemos una ventana de disparo corta. Y no tendremos un tiro claro del solitario hasta que surja por detrás de Rickenbach. ¿Cuándo es eso exactamente? Justo antes de las 10 en punto de la noche, una hora antes del impacto. Espero que tus cálculos sean correctos. Sábado, 3:14 p.m. Proyecto Cielo Seguro. Aquí, Covington, ¿tienes algo? Oh, sí, bueno, tengo algo. El secretario de prensa del presidente escuchó que los cadetes espaciales europeos han anunciado una anomalía de un asteroide y tuve que devorarme un diccionario completo para averiguar lo que significaba. ¿El Rickenbach 1031? Sí, el mismo que los volvió locos a ti y a la doctora Chicken Little. Pero, ¿dijo algo la agencia europea acerca de un segundo asteroide escondido detrás de Rickenbach? No, ni una palabra, así que relájate. Todo lo que tenemos que hacer es publicar una declaración del proyecto Cielo Seguro en aproximadamente una hora. Mira, Dutton ha estado sondeando a la doctora Taylor con su teoría del solitario. Y déjame decirte, creo que hay una posibilidad de que ella pudiera estar en lo cierto. Covington, suficiente.
Si el presidente se asusta con esto, va a querer saber por qué. Después de todos los miles de millones de dólares, no tenemos un arma para hacerle frente a esto. Sí, sí, y van a cortar los fondos, lo sé. ¿Los fondos? Desencadenarían una investigación en automática del Congreso. Y Donovan nos agarrará por donde ya sabes. Y la prensa nos va a retorcer muy lentamente. Lentamente, muy lentamente en el viento hasta que estemos muertos. Sí, Taylor tiene razón. Estamos todos muertos. Bueno, Kobe. Esto no se acaba hasta que termina. Así que cierra tu bocota y recuerda que las bocas sueltas hunden carreras completas. ¿De acuerdo? Dios te bendiga y adiós. La ruta estaba despejada, ni un alma por ahí. ¿Tienes todo? Sí. Sin armas. Los guardias tienen armas. Necesitamos armas para defendernos. ¡Ey, ey! No es un juego. Los guardias van a disparar a matar. Para eso están entrenados. Necesitamos emparejar las cosas si queremos una oportunidad. No, no. ¿Plan B? Pistolas tranquilizantes. Estas no quedarán un objetivo humano en segundos. No suficientemente rápido para responder al fuego, por eso recomiendo el plan A. Pero como decidas, ¿qué será? Pistola tranquilizante, plan B. Hockstetter. Pistola tranquilizante, plan B. Bien. Mark y yo llevaremos estas también. Balas reales, por si acaso. Bien, bien. ¿Vale? Ya está. Bien, entonces, ¿cuándo saltaremos la base, capitán? Eso lo checaremos Donovan y yo. Tú y Hockstetter deben revisar al Rickenback y su rastreador. ¿De acuerdo? ¿Algún progreso? Sin cambios. Todo va por buen camino. ¿Dónde está Madison? Ahí arriba. Dijo que necesita un descanso. Sí, claro, sube. ¿Cómo estás? Estoy luchando contra mis emociones. ¿Qué lado está ganando? No lo sé. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Bueno, eres inteligente y sensible. Y luego quieres ir como Rambo y arrastras a un par de neófitos como Hawkeye y yo y nos avientas directamente a la batalla. Tú eres la que acudió a mí y rogó por mi ayuda. Nadie dijo que iba a ser fácil. Lo sé, solo que no pensé que se fuera a convertir en este enorme gran... ¿Operación militar? Escucha, Madison, pasé 12 años de mi vida antes de ser adulto en la Fuerza Aérea. Esto es lo que conozco, luché en las guerras, y esto es lo que Mark conoce. Es lo que todos sabemos en la base. No hay otra forma. Lo sé, es solo que pensé que tal vez podríamos enfocarnos en algo menos invasivo. ¿Cómo qué? ¿Con palabras? ¿Canales adecuados? Ya lo intentaste y no te llevó a ninguna parte. Lo sé. ¿Pero qué hay de tus ideas pacifistas? Digo, ¿no es por eso por lo que dejaste el ejército? Me enfrento a esa decisión todos los días. Puedo sonar contradictorio, pero nada es nunca blanco o negro. Sí, pero sé lo que...
está bien y lo que está mal. Nos crearon para creer que los enemigos eran fuerzas del mal que no eran de nuestra nación. Pero llegué a darme cuenta que trabajaba para un enemigo dentro de mi propio gobierno. ¿El general Dutton? Sí. Fui criado con base al miedo, en la era de la Guerra Fría, cuando los enemigos eran obvios, y el poder lo decidía quién tenía la mayor fuerza militar. Para el general Dutton, esta arma láser representa el máximo poder. La respuesta a todo lo que siempre ha querido lograr. ¡Vamos! Es un monstruo codicioso, hambriento de poder. Sí, esa es una forma de verlo. Pero no puedes acusarlo de egoísta. Él no ha escondido una fortuna para sí mismo en alguna cuenta de Suiza. Cada centavo destinado al proyecto Cielo Seguro se ha ido directamente al desarrollo de esta arma. Simplemente quiere redirigir su uso para asegurarse de que Estados Unidos seguirá siendo la nación más poderosa del mundo. Pero él mismo ha roto las leyes de la nación a la que dice servir. Tuvo que violar algunas leyes en el camino, pero todo lo hizo en nombre del patriotismo. Hay muchos estadounidenses en este país que creen en esa filosofía, créeme. Ahora respeto mucho más a ese tipo, gracias por aclarármelo. Escucha, Madison, lo único que intento decirte es que en esta guerra que vamos a librar, la diferencia entre los buenos y los malos es una gran zona gris. Me refiero a que nosotros también estamos infringiendo las leyes de esta nación, pero al igual que Dutton, no lo hacemos por nosotros mismos. Creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. ¿Dónde nos dice esto? No hay respuestas fáciles. Para mí, solo se trata de ganar. Por cualquier medio necesario. Sí, cargando un arma. Y esperando poder jalar el gatillo más rápido que el otro tipo. Hablas como un verdadero veterano de guerra. También está el otro lado de mí, que quiere la cabeza de Dutton. Ah, pura sed de venganza. Mucho más satisfactorio, ¿no crees? Ahora nos entendemos. Hablando en serio. Si logramos disparar esta arma esta noche, esto forzará a Dutton a responder preguntas muy difíciles. Si librará de ellas, siempre lo hace. Quizás. O quizás no. ¿Qué? ¿Hay algo que no me estás diciendo? Bueno, cuando tomé la decisión de retirarme, sabía que necesitaba un plan de contingencia. Por si acaso Dutton averiguaba cómo usar el láser sin mí. Copié algunos archivos incriminatorios. Configuré un programa que requiere que inicie sesión todas las semanas. O esos archivos se van directamente al Congreso. Vaya, estoy impresionada. ¿Y si la emboscada de hoy me lleva a la cárcel o a la muerte? Los datos que almacené en mi computadora se irán automáticamente al Congreso y los días de Dutton se acabarán. Vaya, pensaste en todo. Fui entrenado por el mismo ejército que entrenó a Dutton. Se está haciendo bastante tarde. Será mejor que nos vayamos. De acuerdo. ¿Qué pasa? Voy en camino al Pentágono. El secretario de prensa nos verá ahí. ¡Maldita sea! Y adivina qué más. Me da miedo preguntar. Donovan y Taylor están desaparecidos. Bien. A las 20 horas hay dos autobuses de tripulación. 20 personas cada uno. Uno entra y uno sale. Ahora, por seguridad, un autobús no puede salir hasta que llega a otro. Me aseguraré de que el autobús de auxilio no llegue. Y autorizaré a la tripulación que se retire. Con ambas tripulaciones en tránsito, solo debe haber dos guardias dentro del complejo. Una vez adentro, el resto es pan comido. Madison, ¿vienes conmigo? Bien. Hofstadter, tú vienes conmigo. Bueno, ¿tienes una credencial o cómo entro? Solo ponte la bata de laboratorio. Cuando lleguemos, solo déjame hablar a mí, ¿de acuerdo? Suena demasiado sencillo. Sí. Mientras menos mejor, menos cosas que estropear. Bien, son las 19:45. Hora de moverse.
entonces, ¿qué le voy a decir al presidente? ¿Estamos en peligro o no? Señor secretario, hemos oído los informes de Europa. Sin embargo, los expertos dicen que no hay nada de qué preocuparnos. Ciertamente no queremos causar pánico. No, claro que no. El presidente está de acuerdo. Pero si fuera una amenaza real, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuál es el potencial de esa arma láser en Fort Kick? Esa es una pregunta complicada, señor. General, esta arma tiene la capacidad de protegernos de esta amenaza potencial, ¿sí o no? Si es sumamente necesario, podríamos hacerla funcionar. Será mejor que tengas razón. ¿Por qué demonios dijiste que el láser funcionaba? ¿Qué, perdiste la cabeza? No quiero que investiguen a Cielo Seguro y a láser. Si lo hacen, estamos perdidos. Dutton, tengo las manos limpias. Cody, nunca supe qué diablos, Cody, era eso. Espera. Yo no puedo ayudarte con esto. Tu firma estaba en el presupuesto, en los pagos. Y si todo esto falla, tú y yo vamos a caer juntos, lado a lado. Sábado, 7:56 p.m. Ya vienen. Lo tengo en la mira. Ten cuidado. En el blanco. Bien hecho. ¡Maldición! ¿Alguna señal del autobús número 2? Todavía no. Mira, no puedo dejarte ir hasta que llegue el otro. Dile eso a estos chicos. Es sábado por la noche y están listos para ir a bailar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos listos! Lo siento, no puedo dejarte ir. Tenemos órdenes. ¡Oh, finalmente el auxilio está llegando! ¡Sí! ¡Vamos! Este no es el autobús. Yo no creo que esto funcione. Relájate, estaremos bien. Teniente Luis, no sabía que estaba de servicio. Bueno, la computadora del sargento Phillips se bloqueó. Me pidió que viniera con un técnico en soporte. ¿Identificación? Oh, sí. Linda, linda noche. Los civiles necesitan autorización. El sargento Phillips dio la autorización. ¿No la recibiste? Aún no ha llegado, señor. El autobús suplente está retrasado. Qué raro. Bueno, supongo que tendremos que esperar aquí. No puede bloquear la entrada, señor. Bueno, ¿qué quiere que hagamos entonces, cabo? Voy a abrir la puerta, señor, y puede esperar junto a la caseta. Gracias. De guardia. Estamos dentro. Creen que es algo normal. Sí, claro, avísame. Bueno, gracias. Stevens, al autobús de auxilio se le ponchó una llanta. Eso lo explica todo. Bueno, gente, pónganse cómodos, estaremos aquí un tiempo. ¡Ay, no, por Dios, no! ¡Yo ya me quiero retirar! ¡Vamos! Espera aquí y cálmate. ¡Cabo! ¿Por qué el retraso? Señor, se abrió una llanta en el autobús suplente, señor. ¿Y por qué retienes este autobús? Procedimiento operativo estándar, señor.
Tiene que llegar un autobús antes de que se vaya el otro. No veo ninguna amenaza de seguridad inminente, ¿o sí? No, señor. Estos hombres trabajaron duro toda la semana. ¿No crees que se merecen su noche de sábado? Sí, señor. Entonces deja que el autobús se vaya. Asumiré toda la responsabilidad. Señor. Muy bien, chicos. Salgan de aquí. A divertirse. ¡Vamos ya! ¿Hay café? Sí, sírvase. ¿Por qué se tardan tanto? No sé, pero será mejor que Hawk y Mark se apuren. Ya casi terminan de cambiar la llanta. ¡Cabo! ¡Por el aire! ¡Aquí vamos! ¿Necesitan otra mano? ¡Vamos! Escucho algo. ¡Ya vienen! Regresemos al auto. ¡Vamos! Esperaremos aquí un segundo hasta que el autobús se vaya. Patrulla perimetral. ¿Qué? Está bien, ustedes dos pueden salir a tomar el aire. Lo siento, nos iremos de aquí. Donovan. Hola, amigo, ¿no te reconocí? Buenas noches, señora. Buenas noches. Este lugar está fuera de los límites. Deberías saberlo. Dios mío, ¿estás bien? Eso fue increíble. ¿Está bien? Estará no bien. No puedo creer que hice esto. Oh, Dios mío. Oye, perdón por los besos. No, estuvo bien. Fue inesperado, pero agradable. No es el momento, ¿sabes? Tenemos que salvar el mundo. Lo sé, pero si nos pasara algo... Yo siento lo mismo. Vámonos de aquí. Huckster. ¿Quieres café, no? Así es. Digo, sí, sí quiero. Gracias. Stevens. ¿Por qué no vas a la despensa? Prepáranos un café. Te cubriré aquí. Sí, señor. Hoy también trae de regreso algunas tazas extra, leche y azúcar. Y será mejor que me dejes esto aquí mientras vas. No, está bien. ¿Qué? ¿Tienes cuatro manos? ¿Cómo vas a traer todo? Relájate. ¿Aquí viene el autobús? Es demasiado pequeño. Bueno, yo me encargaré. No. Identificación y autorización de seguridad. La tarjeta de acceso. Aquí tienes. Huckster, ¿vienes con nosotros? ¿Cómo estás? Hasta ahora, ¿bien? ¿No era el mayor Donovan? Sí, no lo había visto en un tiempo. Oye... Lo despidieron. ¿No te enteraste de la demanda? El juez dijo que tenían que reinstalarlo. ¿En serio? En serio.
Oiga, ¿a dónde fue Carmichael? Madison, trae la computadora. Muy bien. Hoxter, Mark ocupará de tu ayuda. Espéralo, ¿de acuerdo? Bien, entremos. Bien. Apúrate, por aquí. ¿Cuánto falta? Ya casi llegamos, vamos. ¿Para qué es eso? Es para Mark, vamos, por aquí. Vamos. Que se vea tu influencia, Hoxter. El rehén va con nosotros. Esta es la sala de control láser. No puedo creer que llegáramos tan lejos. Oh, no. ¿Qué? ¿Se ha cambiado el código? No lo sé. Inténtalo de nuevo, inténtalo. Vamos, vamos, vamos. Nada. Ahí, junto a la barandilla. Mark, ¿qué sucede? La tarjeta no funciona. ¡Maldita sea! Enviaré a Hoxtetter con la mía. ¿Qué pasa? Su tarjeta no abre la puerta de sala de control. Ten, yo me encargaré de esto. Hoxtetter va en camino. Bien. Envío a Hoxter. Está bien, inténtalo de nuevo, inténtalo. Toma, prueba esta. Nada, no funciona. Déjame verla. Espero que tengas razón. Vamos, por favor, por favor, por favor. Sí, bien hecho. Esperen. Esto activará la bobina láser para comenzar a calentar. Esta es mi base. Controlaré el láser desde aquí. Chicos, bajen por aquí. Puedes vincular tus computadoras desde aquí. Hoxter, ve si puedes rastrear el asteroide desde aquí también.
La ventana de disparo estará disponible en 55 minutos. Eso está muy cerca. ¿Muy cerca? Se necesita tiempo para cargar el láser. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien por ahí? Donovan, el autobús está fuera de la puerta. ¿Hay algún problema? Aún no. Necesitamos una hora. Me aseguraré de que la tengas. ¿El autobús? Ajá. No se preocupe, no puede entrar. ¡Está bien, chicos! ¡Vamos! ¿Hola? ¿Dónde están, chicos? ¿Hola? Bien. Aún no hay cambios. Sí. Una alerta. De acuerdo, manténme informado. ¿El solitario? Ha habido una especie de violación de seguridad en Fort Kirk. ¿Donovan? Sí, tiene que ser él y se ha unido con esa loca de Taylor. ¿Pero por qué? ¡El ácido es inútil! Oh, no. Donovan, este zorro astuto. Él supo todo este tiempo cómo encender esa maldita cosa. Traigan mi limusina al frente, ahora. Es posible que no esté cargado a plena potencia a las 10 en punto. Tiene que estar listo, Donovan. Haz algo para acelerarlo. Necesito al menos un 55% de potencia. Y necesita llegar a cierto punto exacto durante 15 segundos. Eso debería mover la órbita del asteroide unos 3 grados. ¿Qué diablos está pasando? ¿Quién está a cargo aquí? ¡Yo, señor! General, señor, la puerta está cerrada. No se ve a nadie adentro. ¿Cuántos hombres tienes? 20. Donnie, problemas. ¿Qué pasa? Donald está en la puerta. Era de esperarse. Señores, atención. Descansen. Soy el general Dutton. No hay peligro inminente y ninguna amenaza terrorista. Pero quiero que la puerta se abra en 5 minutos a como dé lugar. ¿Entendieron? ¡Sí, señor! ¡A trabajar!
Oigan, chicos, muévanse para atrás si no quieren freírse. Tiene a los hombres del autobús tratando de abrir la puerta. Dispara algunos tiros a esa dirección. Solo para asustarlos, no directamente. Entendido. ¡Hey! ¡Nos disparan! ¡Cúbranse! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cúbranse! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, vamos todos para allá! ¡Vamos, vamos ya! Vamos. ¡Vengan acá! Acá. ¡Vamos, vamos todos! ¡Apúrense! Sin peligro inminente, ¿ah? Kobe, cállate. Eso los retrasó. Muy bien. Manténlos distraídos. ...35% de potencia. Tendrá una línea de visión completa en 5, 4, 3, 2, 1. Mide 765 kilómetros de ancho. Dios mío. Tenés razón, Maddy. Ojalá me hubiera equivocado. Solo hay una ventana de disparo de 29 segundos. Necesitamos pegarle en 17 minutos. Antes de que la Tierra ponga el objetivo fuera de alcance. Cristo, ¿tengo que hacer todo yo mismo? ¿A dónde diablos vas? Voy a conducir este autobús a través de la maldita puerta. ¡Vamos, cariño! 45%, pero no está subiendo lo eficientemente rápido. ¡Vamos! ¿Mark? Doran está en el autobús. Creo que lo estrellará contra la puerta. Mark, respóndeme. Mark. ¿Qué? ¡Hoxter! ¡Hoxter, ven! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hoxter, vamos! ¡Date prisa! ¿Está muerto? No, solo lo tranquilizaron. ¡Enciende! ¡Enciende!
demonios! ¿Dónde has estado, cabo? Retenido como rehén, señor. Acabo de escapar. El francotirador ha sido tranquilizado. Bueno, Michael, no te quedes ahí parado. ¡Abre la puerta! Sí, señor. Muy bien, hombres. ¡Síganme! Dios, Stevens, ¿a ti también? Muy bien, compañeros. ¡Vamos! ¡Muévanse! Muy bien, ¡vamos! ¡Vamos, muévanse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡Andando! ¡Adelante! ¡Vamos, ya muévanse! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Vamos, vamos, vamos! Está bien, te tengo. Vamos, dame una mano. Saquémoslo de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Lo tranquilizaron. ¿Va a estar bien? Sí, sí. Pongámoslo por aquí. De vuelta al trabajo, vamos. Necesitamos compensar el ángulo de rotación de la Tierra. Eso ya lo calculé, jefe. Solo tienes uno, quizás dos disparos. Estamos listos, solo enciéndelo. Está bien. Láser bloqueado en el área del objetivo. Abriendo plataforma. Vamos, tomen sus armas. 9. 8. Muévanse, muévanse. 7. 6. 5. Desconecten la energía, ahora. 4. Ahora, maldita sea. 3. 2. 1. Donovan, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay energía? No lo sé. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Apagaron toda la energía. No puedo hacer nada. ¡No! ¡Vamos! ¡Tienes que lograrlo! Puedo oírlos, están detrás de la puerta. ¡No me importa, no me importa! ¡Vamos, enciéndelo! ¿Tarjetas de acceso? No funcionará con un corte de energía. Entonces vuelve a encenderla. ¡Funcionará el láser! Escúchame, no hay poder, no tenemos nada. Se acabó. Están entrando ahora mismo. No puedo llegar a nada. Dios mío. No tengo nada. Se acabó. Usa la llave, Kobe. Abre la puerta. Muy bien, no muy podemos bien. Perder ni un segundo. Muy bien, vamos. ¡Muévanse, muévanse! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Que nadie se mueva! ¡Apúrense! ¡Vamos! ¡Todos a sus puestos! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Objetivo localizado! ¡En la mina! ¡Localizado! ¡Sí, sí! ¡Mantenga su posición! ¡Están todos bajo arresto! ¡El asteroide es real!
Dios mío. Habla Covington. Sí, señor presidente. Me temo que es verdad, señor. Estamos rastreando el mismo asteroide. El presidente quiere saber si el asteroide se puede detener. ¡No! ¡Hemos perdido la ventana de disparo! Señor presidente. No, pero... Señor presidente. ¿Esa ventana de disparo era para mover el asteroide? Sí, pero la perdimos. ¿Y qué pasa si queremos destruirlo? Donovan dijo que podía dividir la luna en dos. Digo, ¿no podemos todavía disparar y apuntar en una ubicación diferente? Sí, eso es. ¿Qué? Podríamos valorarlo, podríamos destruirlo. ¿Qué pasa con los 1,000,000,000 de rocas más pequeñas que caerán? Nada si la explosión láser no es suficientemente fuerte. La mayoría de los escombros simplemente se comerían en la atmósfera. Voy a encender todo de nuevo. ¿Hockey? Sí, ya voy. ¿Cuánto poder tendrías en 2 minutos, Donovan? No suficiente. No tenemos una opción. Tenemos que disparar en 1:56. No se puede lograr. Debe lograrse. Se está calentando más rápido. No se enfrió mucho cuando se cortó la luz. Tenemos una ventana de disparo de 1 minuto. Comenzando. Ahora. No hay suficiente energía. Estamos enfocándonos en el objetivo. ¡Ahora! No hay suficiente energía. ¡Donovan, fuego! ¡Cambios! ¡El asteroide sigue en camino! ¡Donovan, viene hacia acá! Espera. ¡Donovan! Está funcionando. Créanme, va a funcionar. La ventana de disparo se cierra en 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 4. Estamos casi a máxima potencia. 2. ¡Uno! ¡Lo logramos! ¡Vaya, lo logramos! ¡Sí, lo logramos! Oye. Parece que lo logramos. Lo logramos. Sí. Oh, Dios mío. No me la creo que lo hayamos hecho. ¿Cómo se te ocurrió eso, eh? ¡Rayos! ¡Soy un genio! Supongo que sí. ¿Estás bien? Sí. Muy bien, qué bueno.
Hace unos momentos, la Fuerza Aérea disparó un láser experimental contra un asteroide que se aproximaba, sacándolo del área de peligro. Se espera que la mayoría de los escombros restantes ardan inofensivamente en la atmósfera, y no esperamos ninguna víctima. Por razones de seguridad nacional, parte de lo sucedido permanecerá clasificado, pero el presidente expresa su sincero agradecimiento a unos científicos muy valientes, quienes tomaron tremenda iniciativa y salvaron nuestro planeta de tal desastre. Gracias. ¡Una pregunta! ¡Solo una más, ya! Domingo, 9:13 p.m. Hola. Por favor, no me digas que el cielo se cae de nuevo. Bueno, no que yo sepa todavía. Pensé en traerte una muestra de agradecimiento por creer en mí. Qué bien, gracias. Y pensé que si nos volviéramos a besar, sería lindo hacerlo sin todo el pánico y sin tener que salvar el mundo, ya sabes. ¿Sí? Sí. ¿Me gusta una mujer de acción? Sí. ¿Por qué no entramos para abrir este corcho? Eres tremendo.